a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino, de a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu miseria, de a poco me mostraste un cielo. Seguimos más alegre, bien alegre, en este tiempo de la resurrección, en este tiempo que todos quisiéramos vivir, ¿ah? Todos queremos vivir y acompañar a Jesús en su gloria, en su resurrección. Venció el mal, yo también, me da la esperanza de que Él está vivo, hoy vivimos felices. Pero para que llegara la resurrección ya vimos, ¿no es cierto?, todo lo que pasó. Y cuando a ti te toca acompañarlo o me toca a mí acompañarlo en esos momentos que vivimos tan duros, muchas veces nos rebelamos. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué? ¿Ah? Pero cuando estamos en la resurrección, no decimos ¿y por qué yo?, sino que gracias, Señor. Acuérdate que aprendimos que también en esos otros momentos, gracias, Señor, por permitirnos compartir tu vida completita. Bueno, y estamos viendo partes de la resurrección del Señor, ¿no es cierto?, cómo se prestó a las personas, a algunos, y nos va mostrando el camino. Y hoy día vamos a ver a Emaús. Es largo, ¿ah? Es largo la historia de, vamos a ver algunos partecitos para ir darnos una idea. Iban dos hermanos, discípulos de Emaús, vuelto de Jerusalén, muy desilusionados. Iban hablando muy triste. Y Jesús se hizo lo encontradizo y les dijo, ¿qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos y le contaron lo que había pasado. Y él le preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Qué es eso que me cuentan? Y ellos empezaron y le contaron todo. Y entonces Jesús le dice, qué torpes son para comprender y qué duros para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? Y ellos le dicen, quédate con nosotros porque es muy tarde y está anocheciendo. Cuando se sentaron a la mesa, Jesús bendijo, partió el pan y se los dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Jesús desapareció de su lado. Y se dijeron unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Palabra del Señor. Aquí, a ti y a mí, hermanitos, ¿cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Ya? Estamos desilusionados, que tanto que me dijeron de que sí, que yo seguía al Señor, me iba a ir bien, y era el camino bueno, y mira lo que me pasa, y no voy y reconozco lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles nos han dicho, lo que los escritores nos están diciendo, que es lógico, y del momento que pasemos por momentos de sufrimiento, pero ofrecido al Señor, es diferente. Hemos conversado con muchas personas, creo que tú y yo también, frente a una misma circunstancia, a lo mejor a la muerte de un ser querido, a la enfermedad, a lo mejor un momento de desempleo, las mismas familias, los mismos hechos, cómo lo toma una familia y la otra. La una con desesperación, con enojo, con me voy a la droga, que no tengo paz, qué sé yo, y la casa un desastre. El otro, Señor, en este minuto difícil, te acompaño en la pasión, ayúdame, ilumíname, fortaléceme y póneme en el camino el trabajo o fortaléceme en la enfermedad. Y hay un diálogo con el Señor. Y a lo mejor la enfermedad y el problema sigue, pero en ese diálogo con el Señor te reconforta y te ayuda a ofrecer. Él ofreció esa vida que tuvo por ti para que tú fueras feliz y salieras adelante. A lo mejor en ese momento, Señor, te ofrezco esto, a lo mejor por ese familiar, por ese amigo, por la iglesia que no lo está pasando bien. Entonces, un dolor ofrecido es diferente, hermano, y vas a ver la diferencia. Haz la prueba. Digámosle, Jesús, confío en ti y en tu misericordia.
quiero construir mi casa sobre la roca. Yo quiero construir mi casa sobre la roca. Que salva en tiempos de tempestades, la roca segura está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Quiero construir mi casa sobre la arena, oh no. No quiero construir mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde en la nada. Prefiero la roca, prefiero a Jesús. La roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura está frente a mí. Si hiciere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor. Quiere lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor, mi Señor.